Señoras y señores, muy buenas noches y bienvenidos de nuevo a El Enfoque. Hoy hablaremos de la reciente sentencia del Tribunal de Derechos... del Tribunal, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, que avala las devoluciones en caliente. Ya saben, la semana pasada se, se conoció esta sentencia y hoy hablaremos de este tema. También analizaremos la situación de la frontera, al hilo de esto. Hablaremos después también de la cumbre de Málaga en la que los gobiernos de Melilla y de Ceuta. Eh, firmaron una declaración institucional para, llevar, para elevarla al Gobierno central a fin pues, de, de, de hacer una voz única con los problemas que atraviesa Melilla, como eh, menores extranjeros no acompañados, fronteras, situación económica. Pero antes de todo esto, que analizaremos con nuestros contertulios, como ya saben, vamos a hablar con la eh, representante del Partido Popular, Isabel Moreno, de, de la sentencia de Estrasburgo. Buenas noches, Isabel. Buenas noches, Fausia. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar con nosotros. Eh, bueno, pues eso, queríamos saber pues cómo acoge el Partido Popular esta sentencia tan polémica. Pues muy bien, para nosotros es una buena noticia y además considero que no solo para el Partido Popular, sino para España, porque estamos hablando de proteger nuestras fronteras, proteger la frontera sur de España, de Europa, y por supuesto también para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Esta, esta sentencia que ha sido eh, resuelta por unanimidad por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al final avala que el Gobierno de España, el Gobierno del Partido Popular en su día, en 2014, eh, pues realizó esa devolución en frontera con absoluto respeto de los derechos fundamentales. Y, por tanto, avala la tesis que nosotros siempre hemos defendido desde el Partido Popular y la enmienda que introdujimos en la Ley de Seguridad Ciudadana que eh, pues perseguía como objetivos por un lado regular esos flujos migratorios porque eh, en modo alguno podemos amparar y podemos resignarnos con unas políticas de inmigración o con unos saltos eh, eh, violentos saltos a la valla violentos masivos que al final perpetraban los, eh, nuestro perímetro fronterizo y también a eh, la, la propia integridad de la Guardia Civil. Y decir eh, que tampoco po podemos amparar en modo alguno que se ponga en tela de juicio eh, la, el papel que eh, debe desarrollar y que desarrolla de una manera encomiable, de una manera muy importante, la Guardia Civil en la salvaguarda de nuestras lindes fronterizas. Sí. En el año 2017, el Tribunal de Estrasburgo eh, dijo todo lo contrario. Su fallo fue totalmente contrario a este y recurrió el Partido Popular en aquel entonces y ahora pues llega llega este fallo. Sí, ha qué, habido. ¿Por qué crees que, que, que ha habido esa, digamos, esa contradicción o esa diferencia del año 2017 a este? Bueno, al final esto es eh, la gran sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Es la que ha resuelto y digamos que sería la instancia superior, ¿no? Y ahí hay un cambio de, de criterios. También son otros los magistrados los que la componen. La más amplia, la sala grande, la más, digamos que sería el equivalente al Tribunal Supremo en España, por poner algún tipo de símil, aunque no sea muy, muy acertada la comparación, pero digamos que es la máxima instancia juris, jurisdiccional que existe en Europa. Al final, este, este cambio de jurisprudencia eh, avala, como decía antes, ese, la tesis que siempre ha sostenido el Partido Popular o la enmienda que nosotros presentamos de cara a la Ley de Seguridad Ciudadana y eh, debe traer como consecuencia que el Partido Socialista retire las críticas que en su momento vertió contra el Partido Popular y también que retire el recurso de constitucionalidad que hay presentado contra la Ley de Seguridad Ciudadana, que además eh, con esta sentencia, con este esta sentencia que ya eh, tiene sus efectos propios, tiene efectos propios, tiene efectos en el Estado español y presenta un panorama de certidumbre y de seguridad jurídica para la Guardia Civil, para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Por tanto, no tiene ningún sentido que el partido que está en el gobierno, el partido, el partido se presupone de Estado, el Partido Socialista, mantenga ese recurso de inconstitucionalidad en contra de las propias fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Huelga decir que la, que la Guardia Civil lo ha pasado muy mal con este tipo de, de incertidumbre jurídica que existía y desde el Partido Popular siempre han contado con nuestro apoyo, como no puede ser de otra manera, y seguiremos apoyando a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. El Partido Socialista debería seguir también nuestro ejemplo en este sentido y apoyar más a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y en materia de inmigración tener una política más contundente y más seria porque ellos, que estando en la oposición, criticaban las devoluciones en frontera, decían que iban a eliminar esta figura jurídica, estando en el gobierno no han tenido ningún reparo en utilizarlo de forma indiscriminada. Entonces, esta políticas eh, incoherentes o hipócritas al final no nos conducen a ningún lado. En inmigración hay que marcar un en inmigración y en todas las políticas. Hay que marcar un rumbo fijo, una hoja de ruta... y no alejarse de la misma. Y respecto a esta sentencia, Isabel, también se, mm, hay muchos sectores pues que temen que ahora se aproveche esta sentencia del Tribunal eh, Europeo de Estrasburgo para que los estados, digamos, pues mm, Ejerzan esta Hagan este tipo de devoluciones automáticas o devoluciones fronteras o devoluciones en caliente de manera sistemática? Bueno, hay un, ¿Cómo hay... se, podría, se, se regularía esto para evitarlo? En la propia argumentación de, de la sentencia del Tribunal Europeo se, pues, se argumenta eh, que al final no hay que perder de vista que los inmigrantes que están intentando acceder, primero, por un punto no habilitado, en este caso, por poner un ejemplo Merillala, los saltos masivos a la valla, de una forma violenta y hostil a territorio nacional, a territorio español. Son los primeros que están incumpliendo con la legalidad vigente. Ahí se está produciendo la primera ilegalidad. ¿Qué, qué se puede hacer? Pues el tema es que existiendo vías legales y garantistas como el Estado español eh, provee, eh, pues son las que deben de utilizarse. Es decir, tenemos nuestras embajadas en los distintos países. Se puede solicitar el visado. También están los protocolos internacionales para eh, solicitar eh, las vías de asilo. Pues estos son los caminos que se han de seguir para acceder a territorio español, por los puntos habilitados y por los sistemas que legalmente existen, por las garantías que, nosotros, eh, que hay previstas desde el Estado español. Entonces, en el momento en el que se está produciendo una entrada masiva, violenta, ilegal, eh, Tal y como viene en la ley y tal y como está eh, legitimado por la propia sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, se podría eh, proceder por parte de la Guardia Civil a eh, llevar a cabo esa devolución de inmigrantes. Y bueno, pero, hablaba de los visados, pero hay voces también que discrepan un poco de esos visados, porque real, a la hora de la verdad, en la, en la práctica, esos visados no son tan efectivos, no se facilitan digamos, en frontera. Al final, la realidad es que eh, los únicos que se benefician de estas formas de inmigración, de estos saltos masivos, de esta, de esta violencia, son las mafias. Las mafias son las únicas que se están beneficiando de esto. Entonces, lo que no se puede hacer, lo que no es serio, es eh, premiar o potenciar este tipo de inmigración. Nosotros debemos de velar porque los sistemas establecidos, legalmente establecidos, para que se acceda de forma controlada, de forma regular a nuestro país, sean los mejores posibles y los más garantistas. Y bueno, se podrán criticar, se podrán mejorar, pero estamos en un estado garantista y eso no se puede perder de vista nunca jamás. De hecho, España es de los países que mejor funciona en materia de asilo en, en comparación con el resto de Europa. Y eso, y eso es una realidad que está sobre la mesa. Que habrá que mejorar, que habrá eh, puntos que sean eh, necesarios, pues no digo yo que no. Pero la única realidad es que los únicos que se benefician con estas formas violentas de acceder a España, esos saltos masivos violentos, son las mafias. De, de, no sé si. A ver, eh, ¿podríamos recordar quién denunció en aquel entonces al gobierno de bueno, Partido Popular, ¿era no ONG? El tema fue sí, a través de dos eh, casos de inmigrantes en 2014 se produjo esa, esa denuncia que, como sabe, como bien has explicado al principio, el Partido Popular recurrió y finalmente eh, nos dieron la, la razón. Uh -huh. Bueno, vamos a ver ahora un vídeo en el que. El ministro de Interior, Fernando Grande Marlasca, pues, daba su opinión sobre esta sentencia y también una, una encuesta a los ciudadanos para que pues, nos digan también su opinión sobre esta sentencia. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha cogido por sorpresa a muchas instituciones, asociaciones y particulares al anunciar la semana pasada su sentencia definitiva sobre las popularmente denominadas devoluciones en caliente. En este último fallo ha decidido colocarse del lado del gobierno español. Dos inmigrantes que saltaron la valla en agosto de 2014 son los protagonistas de la sentencia de Estrasburgo que, sin embargo, puede tener un impacto mucho más amplio. Ellos denunciaron su expulsión inmediata de España tras saltar la valla fronteriza de la ciudad autónoma de Melilla. Y en 2017 el Tribunal Europeo fallaba a su favor al considerar que se habían vulnerado sus derechos fundamentales y condenaba a España a pagar 5.000 euros a cada uno. El Gobierno Nacional, por aquel entonces en manos del Partido Popular y con Mariano Rajoy como presidente, recurrió la sentencia que ya con el socialista Pedro Sánchez en La Moncloa ha dado un giro para situarse a favor de España. En la última sentencia, a la que nos ocupa, los jueces determinan que no existe la denunciada violación de dos derechos fundamentales, en tanto que considera a los dos migrantes culpables de la sucesión de hechos que motivaron su expulsión. El tribunal considera que tenían medios a su alcance para entrar de modo legal al país y que, sin embargo, optaron por acceder a la fuerza privándose a sí mismos de los cauces establecidos para recibir asistencia, para estudiar sus circunstancias personales y para recurrir su devolución, como cree que sí habría sido posible hacer siguiendo los procedimientos oficiales. De este modo se pronuncia a favor de que todo salto de valla o entrada irregular masiva con el uso de la fuerza para superar las fronteras territoriales de España y Europa pueda ir sucedido por una expulsión sumaria o devolución en caliente de los inmigrantes que superen el vallado directamente a las autoridades marroquíes sin más trámites. Los detractores de estas prácticas y la denuncia que originó el proceso aseguran que esta situación es una violación de la Convención Europea de Derechos Humanos, concretamente, del artículo 4 del protocolo número 4 referente a la prohibición de expulsión colectiva y del artículo 13 sobre derecho a un recurso efectivo en relación con el anterior. La gran sala del tribunal ha dictaminado, en cambio, que estas personas podrían haber solicitado una visa o protección internacional en el paso fronterizo de Beninsar o en las representaciones diplomáticas y consulares de España en sus países de origen, en los de tránsito y en el propio Marruecos asegura que de las pocas solicitudes de asilo presentadas en el puesto de Benienzar hasta el 1 de septiembre de 2014, no se puede concluir que España no cumpla con su obligación de brindar un acceso genuino y efectivo a este recurso y que en ningún caso se puede establecer responsabilidad del gobierno español por las dificultades de aproximación física al puesto fronterizo. Tampoco declararon los demandantes haber intentado pedir ayuda en el consulado en Nador, a 13 kilómetros de los campamentos en los que permanecieron dos años uno de ellos y un año y nueve meses otro. En consecuencia, los jueces han decidido que España no puede adoptar decisiones individuales de protección internacional sobre personas que no emplean los procedimientos oficiales para obtenerlos. En cuanto al artículo 13 en relación con el 4, el tribunal determina que no hay violación del mismo, en tanto que para ejercer el derecho a apelar contra una orden de expulsión en frontera, los solicitantes deben cumplir con las normas para presentarla. Asegura que los dos denunciantes se colocaron a sí mismos en una situación ilegal en la que no era posible brindarles procedimientos individualizados de expulsión, puesto que entraron como parte de un grupo grande de personas por una ubicación no autorizada. A su juicio, no se puede responsabilizar al Estado demandado por la ausencia de un recurso legal para impugnar la devolución en esas circunstancias. En España, desde que comenzaran los saltos masivos, las devoluciones en caliente han sido arma arrojadiza y punto de conflicto entre formaciones políticas, ONGs, asociaciones legales, representantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y un largo etcétera, además de un asunto sobre el que ha habido mucha improvisación y contradicciones en su exposición pública, desde que se documentaran las primeras devoluciones en el año 2004. Queda por saber qué hará el gobierno español con esta nueva herramienta a su disposición. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlasca, ha tardado una semana en pronunciarse sobre esta sentencia. El pasado lunes, durante su comparecencia en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados, para explicar las líneas generales de la actuación de su departamento, ha señalado sus dos conclusiones sobre esta sentencia, que el Tribunal establece en la violencia un límite para ejercer derechos fundamentales. Y que España tiene en funcionamiento herramientas de asilo, aunque sean mejorables. No ha especificado si las devoluciones sumarias continuarán o no produciéndose. Eh, me parece una postura al final lógica, aunque parezca todo lo contrario, porque generalmente el tribunal de, debería debería haber tomado otra postura teniendo en cuenta la situación y en la que estaban estas dos personas. Pero creo que ha sido un poco no echarse tierra encima, porque a fin de cuentas la Unión Europea eh, tiene muchos intereses, sobre todo con Marruecos, en cuanto a protección de frontera, en cuanto a protección eh, de nuestra frontera, y son temas muy sensibles para ellos. Y en este caso creo que... ...con un cambio de criterio que a muchos les ha sorprendido... ...pero a analistas políticos no tanto... ...han decidido tomar este camino y... ...digamos no echarse piedras en su propio tejado. Una vez que ya han entrado con la... ...con lo que tienen que sufrir para... para ...hacer el salto... ...y que le devuelvan y más si, si tienen derechos... ...porque si hubiese otra forma... Que no fuera de saltar la valla, pues también lo, lo veríamos mejor, pero claro, ni subir ni bajar la valla, eh, no devolverlo. Venimos del paseo marítimo y hay unas pintas que nos da hasta miedo, ¿sabes qué te digo? Así que se si las quieren quitar, pues mira, que va a más, pero es que va a ver más, ¿sabes? Es que no puede ser, es que nosotros vamos con miedo. Me parece bien, en el sentido de que bueno, siempre se ha dicho a España de que somos muchas veces los, y sobre todo los, las fuerzas del Estado, de que son muchas acciones humanitarias con los inmigrantes y demás, y también hay que pensar en la piel de esos mismos guardas civiles. Eh, siempre que sea un rechazo, yo lo veo bien, siempre que sea un rechazo justo en la frontera y que, y que no sea más allá. Lo veo medianamente bien, porque es que soluciones a esto no nos corresponde aportar las soluciones. Si Europa y los jueces europeos deciden eso, pues habrá que respetar las decisiones europeas, para eso estamos en Europa. Mm. Si no, pues haremos un Brexit a lo español, ¿no? Deberíamos. Yo creo que es un. Yo creo que es un paso atrás, evidentemente, en cuanto a la protección de derechos de estas personas y en cuanto... A, y, y va a cambiarlo todo, muy probablemente lo va a cambiar todo: la postura en cuanto a la inmigración y demás. Y ahora que sabemos también que la valla eh, va a aumentar incluso eh, su altura en, en un 30%, y realmente, bueno, mmm, va a ser un antes y un después esta sentencia. Bueno, yo, cuando he visto la noticia, sobre todo me he acordado de, de mis amigos que están eh, a pie de, de valla y he pensado un poco en su tranquilidad, no, aunque evidentemente ellos no son responsables de, de las órdenes que les dan ni si son legales o no, porque no son abogados ni son ni son jueces, pero pero bueno sí que es verdad que seguramente alguno de ellos no ha dormido bien pensando que eso podría ser ilegal y que ellos lo habían hecho y, y luego por otro lado mmm, yo creo que a todo el mundo nos parece un poco absurdo eh, eh, Cuándo se, se lleva al, al, a la persona que salta a la valla al CETI, cuándo se le da la vuelta, ¿no? Cuántos metros tiene que correr eh, el pobre para que llegue a, a ser admitido en el CETI y cuántos metros no y, y lo vuelven a meter, ¿no? Eso sería muy importante tenerlo claro y, y sobre todo perder ese, ese momento ridículo en el que, bueno, salta a la valla lo volvemos a meter, es un poco estrambótico. Yo como yo lo que más o menos más o menos lo que yo veo. Es que no vienen por gusto, esa familia. Están sufriendo. Guerra, esto, lo otro. Pues, mire, se ve ahí fuego, pasa por el fuego. Yo más o menos mi idea. Sí. Y si tanto tiempo que están sufriendo, están sufriendo para que entre. Y una vez que entre lo tira, pues no vea eso, corazón, como tiene que estar. El corazón tiene que estar dando un 200 por hora. Yo lo veo muy mal. Pero yo lo que yo digo. Violencia ya no, ya cuando entran con violencia, ya hay guardias heridos, las criaturas que salen para trabajar, para pasar ocho horas para que y, y sale bien y luego va a la casa herido, se entera la familia que está en el hospital, eso ya, ya con violencia yo lo veo muy mal. Pero cuando van uno, se puede contra, coger un descuido o lo que sea. Eso, eso es lo que hay, porque no vienen por gusto. En principio yo estoy de acuerdo que alguien que entre, entre comillas, ilegalmente a tu país, pues pueda ser devuelto. Uh -huh. Cada Pero, país tiene derecho a que su frontera sea inviolable. Uh -huh. Entiendo que hay gente que, que está necesitado entonces que, que, que entren de forma legal. Utilizando los mecanismos de asilo y demás. Como que Exactamente, que lo faciliten. Porque sé que se ponen trabas, pero asaltando las vallas no es de la forma. Somos un puesto fronterizo y, y las dificultades de gestionar todos estos temas pues siempre van hasta, vamos hasta la palestra. O sea, lo bonito sería que Melilla saliera por cosas más culturales, más creativas, innovadoras, pero tenemos esto y es lo que tenemos que tirar adelante y luchar por ello. Pues como les comentábamos en la introducción, ya está, nos acompaña nuestro contertulio a, para seguir ahondando sobre este tema de la, devolución, de la sentencia del Tribunal Europeo de Estrasburgo sobre la, la sentencia de devolución en caliente. A mi derecha está es Concha López por el Partido Socialista, a, junto, a su lado Mohamed Boussian de Coalición por Melilla, a mi izquierda de nuevo Isabel Moreno del Partido Popular y Julia Juan Montoya de Ciudadanos. Bueno, empezamos, bueno, ¿cómo ve Coalición por Melilla eh, la, la reciente sentencia, la polémica sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre las devoluciones en Caliente? Sí, polémica y además eh, definida de manera acertada, bueno, la posición de CPM eh, ha sido ya manifestada a través de sus portavoces o representantes, señalando que, bueno, que si bien la compartía, no, no se estaba de acuerdo. Yo, hay muchos aspectos que, a mí, a mí al menos me, me chirrían de esta sentencia. En primer lugar, eh, mucho más allá de que entra en contradicción con lo que el mismo tribunal había dicho en primera instancia, sí, en el año 2017, cuando había manifestado efectivamente que desde el Estado de España no se había incurrido en la violación de los derechos del Convenio Europeo de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales. Luego, cuando yo he podido leer los argumentos, digo, digo que me chirrían porque, en primer lugar, es como si diese un espaladarazo a las expulsiones, porque esas son las devoluciones en caliente, expulsiones de hecho fácticas, por la vía de hecho sin ningún tipo de procedimiento. ¿no? Entonces, en primer lugar, eh, deja las puertas abiertas a las expulsiones colectivas, que están absolutamente proscritas en cualquier ordenamiento jurídico de un Estado democrático. En segundo lugar, algo que me, me llama poderosamente la atención y es el argumento para que señale para admitir esas devoluciones en caliente. Se refiere a que como han utilizado la fuerza, pues entonces todas las garantías si y los derechos que vienen reconocido el convenio no les amparan. Es, por ejemplo, como si cualquier persona que comete un delito y aparece incurso en un procedimiento penal, inmediatamente pues, se le dice, bueno, usted, usted como ha, ha intentado entrar, eh, ha incurrido en un delito de allanamiento de morada, por ejemplo, y trata de entrar ilegalmente en un domicilio, no tiene usted derecho ni a la asistencia letrada, ni a derecho al silencio, ni a no confesarse culpable. Sí, y además, aquí es mucho más grave porque hablamos de una infracción administrativa, no hablamos de ninguna infracción penal. Entonces, una persona puede cometer una infracción administrativa, entrar ilegalmente e incluso utilizar medios, que pueden resultar ilegales, incluso violentos, pero eso no les puede privar de los derechos que vienen reconocidos en el convenio, que son garantías mínimas que tenemos todos por nuestra condición de seres humanos, simplemente, que son intrínsecas a nuestra condición de ser humano. El derecho a la asistencia letrada, el derecho a un intérprete, el derecho a un médico, el derecho a que se le escuche para ver si sufre algún tipo de persecución, y luego no solamente si contraíde esas garantías básicas de cualquier Estado de Derecho y del convenio, sino que además... Eh, rompe con un principio fundamental, que es el de no devolución de aquellas personas que pueden estar sufriendo persecución. Entonces, si no le preguntas, si no le dan la oportunidad de que se expresen y se manifiesten, si han recibido, o incluso que lo pueden, algún tipo de persecución de carácter político, étnico, religioso, o por su orientación sexual, estás violando esos principios. Por lo tanto, a mí se me antoja... Voy a decir, la, la inmigración irregular, efectivamente, hay que tratar, es decir, de atenuarlo, de paliarla, pero no es expensa de los derechos humanos. Porque eso puede ser una victoria a muy corto plazo, pero a largo plazo lo que denigra es la calidad de la democracia. Por eso no es un día, no debía ser un día de la sentencia de, ninguna, de ningún punto de vista alegre, ni siquiera para los es decir, ni para los españoles ni para los europeos. A expensas de los derechos humanos no se puede tratar de contrarrestar la inmigración irregular. ¿El Partido Socialista? Bueno, pues la verdad es que este es un tema espinoso, es un tema delicado y es un tema que a mí personalmente me afecta. O sea, no es que yo esté contentísima con esta sentencia a título personalísimo, sinceramente, pero entiendo que, que es una sentencia que ha sido, eh, además, eh, ha, ha sido respaldada por el tribunal al completo. Es una sentencia que, que viene a aclarar o a clarificar de alguna manera, al menos. Eh, la manera de proceder eh, y es importante porque porque bueno porque, porque eso era necesario. Eh, nosotros, el Partido Socialista, por lo que yo tengo y por lo que sé, por lo que eh, me he documentado, siempre defendió que había que, eh, que había que clarificar las instrucciones, por ejemplo, a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Porque era algo que no se había hecho y eso los dejaba a la intemperie, los dejaba eh, en una inseguridad jurídica grande que, de hecho, los llevó a verse frente a los tribunales. Yo considero que en ese sentido el Partido Popular pues, no lo hizo bien porque tenía que haber clarificado previamente esa con qué, con unas instrucciones claras, por escrito. Porque, pero la ley. La ley es una enmienda en una ley de seguridad ciudadana que no es donde tenía que haber estado. La, lo que tenía que haberse hecho, a mi juicio, no, es que se tenía que haber modificado la ley de extranjería, porque de hecho, como dice Mohamed, Mohamed es tu nombre, verdad. Perdona. Lo, lo que dice Mohamed es que, por ejemplo, esto deja abierto el tema de las devoluciones también en colectivas. Bien, pues eso tenía que haberse hecho a través de la ley de, de pero la ley, ley de extranjería. Es mejor que una instrucción Escucha, en todo caso, aunque no sea la bien, ley que os guste pero, para hacer esto. Sí, pero pero por eso de hecho por eso se abstuvo el Partido Socialista porque por consideraba que tenía que haber sido una ley de, o sea, la ley de extranjería, porque afecta no solamente al tema de las de las eh, devoluciones o, de, o del rechazo en frontera, sino que afecta y que puede afectar también a otros ámbitos. Ahora bien, una vez dicho esto, el Partido Socialista, ¿cómo está planteando las cosas ahora? ¿no? Que es también cuando le ha tocado gobernar, porque luego también cuando empezó a gobernar se encontró con que había que estar a expensas también de esperar esta sentencia. Bueno, la sentencia ya está aquí, pero no obstante, ¿cómo ha planteado, cómo ha planteado el intentar eh, disminuir, intentar paliar o intentar bueno, frenar esta, el tema de la inmigración irregular? ¿no? Yo tampoco hablo de, de inmigración ilegal porque pienso que las personas no son ilegales. Es, es, una, es una cuestión de irregularidad. ¿Pues cómo? Pues desde luego, o sea, mejorando, las medidas, o sea, mejorando la prevención. ¿Cómo? Pues como se está haciendo. O sea, incrementando, mejorando, ahondando en la colaboración con Marruecos, que es el, otro, el país que hace de, de freno y que hace de, para a la Unión Europea, porque esto no es una cuestión tampoco de Melilla, ni siquiera de España, esto es una cuestión de la Unión Europea en su conjunto. Melilla pues nos ha dado, ha dado la casualidad de que vivimos aquí y que nos toca estar en esta situación, ¿no? Pues como les toca a los de Lampedusa la o les bien. O sea, es una cuestión de la Unión Europea y hay que estar un poco todos a una y hay que tener unas mmm, o sea, de tomar unas decisiones conjuntas. Entonces, cómo ahondando, como digo, esa relación con Marruecos que creo que está dando unos resultados importantes. De hecho, no tenemos las avalanchas que teníamos. Sabemos que durante el periodo también de, del Partido Popular las avalanchas eran eran casi una al mes. Eso ha ido disminuyendo, afortunadamente, y en los, estos dos últimos años me parece que hemos tenido dos, dos entradas masivas. no Entonces, eso por un lado. Por otro lado, también, mejorando, dando en efecto, poniendo las, los medios para que las personas que quieran entrar en España y que vengan huyendo de determinadas cuestiones, como es eh, conflictos armados, como son eh, persecuciones por odio, por cuestiones de identidad sexual, eh, en fin... Que vengan y que puedan hacerlo a través de unas, eh, de unas medidas que están establecidas en la frontera, como es la Oficina para eh, la Solicitud de Asilo, que es algo importante también. Y luego también, pues, eh, la cooperación al desarrollo, que la cooperación al desarrollo se disminuyó un 70% durante los gobiernos del Partido Popular. Es importantísimo dar dinero, o sea, realmente promover que la gente pueda vivir en sus países de una manera digna, con libertad y con prosperidad. Porque si no, entonces este problema lo vamos a tener siempre. Uh -huh. Esa es mi opinión. Vamos, de Ciudadanos, que. Pues <coughs> estoy muy de acuerdo con el planteamiento de Concha, mucho. O sea, además, a nivel personal, tengo una especial uh -huh. sensibilidad por esas personas porque me parece a mí que, que se merecen mucho respeto y, y, y no se pueden tratar como, como una población. Eh, como una amenaza, pero realmente es una sentencia firme la que tenemos y hay que acatarla. La legislación comunitaria en materia de frontera tiene el deber de proteger la seguridad de los Estados miembros. Eh, aparte de eso, Melilla es una ciudad pequeña, muy pequeña. No tenemos capacidad para absorber el flujo migratorio que tenemos y las fuerzas de seguridad del Estado, que son los que atienden la frontera, creo que tampoco es de recibo el que no tengan un protocolo de actuación, el que se vean incapacitados para, para poder manejar la solución. La frontera de Melilla vertebra la ciudad en todos los sentidos. O sea, la frontera eh, vertebra nuestra economía, vertebra nuestra sociedad. Vertebra los flujos migratorios, vertebra todo. De, de ahí recibimos lo bueno y lo malo. Es necesario regularla. No Estoy contigo que no, no termina de garantizar el derecho de asilo de los inmigrantes, lo cual, desgraciadamente, es el lado menos bueno de, de, de esta decisión del Tribunal de Estrasburgo. Pero, por otro lado, también creo que da la herramienta a la Fuerza de Seguridad del Estado para poder regular la, la frontera. En cualquier, de cualquier forma, es algo que tenemos que acatar obligatoriamente y que ya no cabe recurso. No cabe recurso contra ello. Ahora, mejorable, pues facilitar el acceso a esa oficina de asilo que no quede por detrás de la frontera de la vaya con. De la frontera española, sino que quede por delante. No sé, se me ocurren varias cosas desde un punto de vista humanitario, como también se merece tratar este caso. Ahora, también de alguna forma había que regular esto, o sea, eso es indudable. Bueno, el Partido Popular ya había expresado su opinión. Sí, pero, pero quisiera voy a contestar sí, por, claro. pues, por alusiones. ¿no? Eh, decir que, escuchando al señor eh, Mohamed, parece que nos tenemos que resignar a esos saltos violentos, a esos saltos masivos, a esas entradas que son, en la mayoría de los casos, el 99%, dirigidas y programadas por las mafias, porque parece que es eso. Y realmente, sí, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dicho que sí se respeta los derechos humanos porque sí se está respetando la Convención Europea de Derechos Humanos. Hay que poner en equilibrio los derechos fundamentales, como ocurre eh, en otros tantos casos. Eh, en este caso, por un lado, tendremos los derechos humanos, que eh, la enmienda que introdujo el Partido Popular en su día era absolutamente respetuosa con los derechos humanos y en los que siempre hemos defendido, con el respeto y el cuidado de nuestras fronteras, la frontera sur eh, de Europa, que además esto trasciende mucho, eh, mucho más el ámbito nacional, porque. Nosotros, al ser Frontera Sur, tenemos que cumplir con el Código de Fronteras Schengen y eso eh, conlleva una serie de obligaciones. El ejercicio de la vigilancia fronteriza con una triple, finaliza, triple finalidad, impedir el cruce no autorizado, luchar contra la delincuencia transfronteriza y adoptar las medidas que procedan contra las personas que hayan cruzado la frontera de forma irregular. Por tanto, esa es la obligación del Estado español a nivel europeo. Y eso nos afecta directamente a Melilla y a Ceuta. Nosotros tenemos que cumplir con esta con esta obligación. Y a la señora López quería decirle que es mucho mejor, aunque no nos guste que sea a través de la Ley de Seguridad Ciudadana, preferiríamos que fuera la Ley de Extranjería. Pero es mucho mejor una ley que una instrucción, mucha mayor garantía y además una ley que ahora mismo está avalada por esta sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que al final respalda la tesis del Partido Popular de que no se puede acceder por un punto no habilitado, de que no se puede acceder de una forma violenta a territorio español. Y decir que las relaciones con Marruecos son buenas, bueno, pues sí, nos tenemos que congratular de que ahora mismo no, está, eh, no se están produciendo muchos saltos masivos, afortunadamente. Pero esa eh, política de hipocresía, esa política de viraje, esa política de bandazos que ha estado eh, desarrollando Pedro Sánchez no ha sido afortunada. Eh, vamos a quitar las concertinas, pero le vamos a dar dinero a Marruecos para que pongan las concertinas del otro lado. Vamos a levantar la, eh, la valla. Bueno, pues eh, tengo dudas de que si una persona se cae a 10 metros de una valla, mmm, sobreviva. La verdad, tengo seria duda de que eso no atente contra los derechos humanos. Y relaciones con Marruecos, pues cerca de dos años la aduana comercial cerrada, creo que no nos podemos congratular mucho de que las relaciones sean buenas. El asfixia, el ataque que está, la hostilidad de Marruecos frente a Melilla y frente a Ceuta. Ceuta ya no pasa el pescado. El siguiente paso va a ser que ocurra en Melilla lo que han hecho en Canarias, y el Gobierno de la Nación no está haciendo absolutamente nada, el Partido Socialista no está haciendo absolutamente nada en esta materia, le está dejando a Marruecos hacer... Isabel, tú sabes, porque tú una eres un mesa... partido de gobierno, no, no, no. tú has sido partido sí. de gobierno... Perdón, yo no he interrumpido cuando <laughs> bueno, habéis hablado, bueno, se hizo una mesa de estudio, supuestamente, al principio, cuando Marruecos anunció este cierre uni unilateral, y no hemos sabido nada más, y el señor Marlaska estuvo en Marruecos y no ha hablado de este cierre de la aduana comercial que es un problema que afecta directamente a la ciudad, a los comerciantes. Vamos a hablar al de frontera, a Isabel. Bueno, sí. vale. Vamos a sí, pero si no me permite, si no has terminado con el tema de la devolución en ten... caliente. Sí, Digo, sí, sí, sí. Pero, exposición, no, sí. No, en primer, no lo, yo sinceramente, y creo que en eso no, no pretendo, es decir, ...me faltaría más ...es un estraladar de que ni que yo creo que todos tenemos idéntica sensibilidad respecto de en este sí, caso sí, eso claro. es así. Lo que uno se resignan, no se resigna no es precisamente a que no, a que en este caso entre irregularmente... sino que se haga a expensa, insisto, de la dignidad humana. Y en un Estado de Derecho, esa es la diferencia respecto de la dictadura o de las, en este caso, los regímenes autoritarios, que el, el, lo que el fundamento, lo que justifica el orden político, lo que justifica el orden social es insisto eh, garantizar el libre y pacífico ejercicio de los derechos fundamentales y de los derechos humanos. Si la inmigración irregular hay que tratar de paliarla. Yo no estamos de acuerdo, pero, pero no es pesa. Digo que sí. como principio, como principio. Luego adentramos. Pero principio. para eso están los puntos habilitados. No, pero, de... van los, pero que incluso insisto, si el que eso no presta, es decir, que una persona entre irregularmente por un puesto no habilitado. Sí, eso no justifica para nada... Irregular eh, no, y violentamente. No, no incluso violentamente. Es que eso no justifica de, de ninguna manera que se le concuque sus garantías. que eso es de, eso de cajón. Eso es de primero, vamos a ver. Pues, pero pues dejando eso... eso ese es su planteamiento, claro, pero no claro, es el planteamiento del Tribunal Europeo claro, ni es, ni no, es correspondiente acuerdo, a la Unión Europea. No, de sí, precisamente. Europea. Pero como bien habéis dicho, la sentencia de catarla. Luego, en segundo lugar, decir que se garantiza el derecho, que por qué no se trató, digamos... Una que no hablamos, la sentencia se refiere a dos casos concretos. Si podemos encontrar sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos contradictorias, ¿de acuerdo o no? En este sentido. Pero, por ejemplo, que se diga que se tenía la opción de entrar regularmente en España es poco menos que una broma de mal gusto, porque todos sabemos que en la práctica y jurídicamente es imposible que una persona no, no legalmente solicite. Sí, bueno, digo yo, pero... ¿Y todas las solicitudes de asilo que recibimos ¿Sí, anualmente? Es que mira, los subsaharianos prácticamente, es decir, de manera práctica no pueden solicitar el asilo. Y luego, en segundo lugar, luego hay un principio, insisto, que es fundamental, que es el principio de una evolución. Entran por un puesto no habilitado o habilitado a esas personas que Pero estamos hablando de los saltos masivos... Claro, de la estoy hablando de las entradas Pero por lo cuentas como, como entran por un punto no habilitado, no habilitado como las... si estuvieran entrando pacíficamente no, no, y eso no, no, no es la sí, incluso es violento, yo asumo, efectivamente, asumo incluso. siempre. Habrá que coger, tendrán derecho a la asistencia letrada, porque la expulsión solamente puede ser resultado de un procedimiento. Un procedimiento más simplificado o un procedimiento más regular, pero no prescindiendo del procedimiento, eso es algo de. Y luego, <coughs> finalmente, vamos a ver, eh, aquí las cosas son muy cínicas, son muy cínicas en el tema de migración. Yo estoy de acuerdo contigo en lo que tú has comentado, que para mí levantar la valla 10 metros es otra forma de violar los derechos humanos, lo digo sinceramente, 10 metros. Porque pones en riesgo objetivo la vida y la integridad de las personas por la comisión de sí, una infracción administrativa. La, la concertina. No, no, por supuesto. Por supuesto claro. Eso es. Se han quitado, eso es, por se han quitado por supuesto. del lado de España y se han puesto No, no, del no lado si de la eso hueco. es. Vamos a ver eso por supuesto. Pero voy, <laughs> voy a. En el tema y además, como bien dice, como bien dice las concertinas son aún mucho, eso es mucho más obsceno, sin lugar a dudas. Bueno. Pero yo vi lo siguiente. Las mafias lo único que hacen es aprovecharse de una circunstancia. Si sí, el hecho de que se levanten 10 metros de las vallas... O que se lleven a cabo devoluciones de en caliente no va a paralizar para nada el fenómeno migratorio. De ninguna de las maneras. De ninguna de las maneras. Es decir, si, y el fenómeno migratorio lo sufre también, entre comillas, porque para mí la inmigración no es un problema. <laughs> es cierto que en torno a la inmigración se generan así de problemas, pero per se no es un no, problema. No, no, per pero sí. también lo sufre Marruecos, que tiene vamos, kilómetros, mucho más kilómetros de frontera con el, con el en este caso, con el Sahel y con los países subsaharianos, y que tiene la capacidad que tiene para, en este caso, tratar de contener, digamos, esa entrada de, de inmigrantes. Pero antes has comentado, la política migratoria tiene tres aspectos. Mm. En primer lugar, tiene la política securitaria, es decir, tu, tu policía, tu guardia civil, debe tratar de impedir que entre la gente irregularmente. Bueno, eso es, ese es otro tema. Claro, es lo siguiente. a no otro tema, tema importante. No, y ahí podemos de acuerdo. Luego está, una vez que han entrado, una, tú le tienes que, está la política social, tienes que atenderlos. Pero lo fundamental, y lo ha mencionado durante Concha, es efectivamente la cooperación al desarrollo. Sí. Es y en eso eso, es y en eso los países en general, es decir, eh, estamos inmersos en una absoluta sí, hipocresía. No el, el eso me apoyo a países de origen, no estamos de acuerdo. Claro, mientras no se resuelve ese problema. No, estamos de acuerdo igual. Pero bueno, si estamos igual. de acuerdo, no, no digamos que no estamos de acuerdo. yo bueno, que mientras no resolvamos ese problema, es de la cooperación y el desarrollo, es decir, es de una globalización mucho más, digamos, más justa, los flujos migratorios no van a paralizarse. Claro no, sí, no. Y las mafias lo único que se a aprovechar, se aprovechan de esas circunstancias. Es que parece la, las mafias son consecuencias de las condiciones socioeconómicas que fomentan o que procuran la, la migración. Y Melilla, efectivamente, como, como frontera sur, claro. ¿de acuerdo? a mí me gustaría, sin lugar, a dudas, sin lugar a dudas, me gustaría efectivamente que esto no fuera un tema, digamos, eh, que fuera motivo, digamos, de ah, vamos a dar un arma arrojadiza política, porque no. estaba muy sensible, ¿de acuerdo? no? Y aquí nadie te pretende tener una superioridad moral sobre otra, ¿no? Pero sí, a mí, desde mi punto de vista, creo que esa sentencia... Esa sentencia, y puede parecer muy atrevido por mi parte, pues me genera... Incluso duda de respecto de lo que establece ese convenio de derechos humanos. Pues todos los colectivos bueno. de guardia civil y de policías han mostrado, han estado ofreciendo, Human Rights, la, las organizaciones internacionales que trabajan con estas personas, dicen lo contrario, Isabel... Dicen de lo contrario. Bueno, de claro, no dejad con los, no con las ONG que viven de esto, pues lógicamente si si viven de esto. Pero por qué decís que viven de esto? No se puede coger... echar abajo el trabajo de personas que miles de personas que son interesadas. Su caso. vida, su tiempo pues sí, para ayudar pero a los demás. Si lo, si lo, No podemos. Lo, si lo lo, lo, lo pero vamos hable ver, de la labor. Que no es, que claro, no es una cuestión lo, de que ni la ONG la que no, quita, no eso. La cuestión es que, verdaderamente, o sea como decía Mohamed y como yo he dicho antes, la cooperación en de el desarrollo es fundamental porque lo que tenemos es verdad es una hipocresía brutal del primer mundo frente al, al tercer mundo entonces nosotros estamos aquí ahora mismo en, en una frontera que es la frontera con el mayor desequilibrio la mayor brecha del mundo porque es muy superior a la que hay en Estados Unidos por ejemplo con México pero muy muy superior sí, no, los es, estado, y los Estados y lo también nuestra solidaridad eh, Bien, tanto la de, pero de España queda, como la, de, pero la, la, como no, la, la solidaridad, de nuestra propia ciudad pero mira la solidaridad de España hablando de solidaridad era una solidaridad enorme en la cooperación al desarrollo y la verdad es que se redujo al mínimo porque se redujo a un 70% y es que bueno, eso no puede ser. Eh, señora no López, si me está Isabel, hablando después del gobierno socialista que se, con la crisis que atravesamos, pues lógicamente pero no es el tiempo después de del crisis, gobierno socialista fue la crisis eh, global eh, bueno, y mundial. Claro, no zapatero claro. no tuvo la culpa, pero bueno, no. no 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 tuvo la culpa, sí. Eso lo sabe todo el español. Una parte el, el tema de culpa, es pero tema no es toda la culpa, Que claro. después de una crisis después de estar al borde de un rescate, no nos podemos poner a cooperar al desarrollo, pero eso es de lógica. Primero tienes que solucionar los problemas de tu casa. Y luego ya pero mira, una cosa te voy a decir. Esa sí pero es, es, que es que los problemas, así, los problemas y lo que de tu estoy casa, diciendo es por lógica. Sí, pero es que los problemas de tu casa también son estos problemas. Claro, y este es un problema. Pero, que, y este es un problema, pero, pero sí, pero si sí, sí. sí. con esa bueno, situación. Escúchame, no, Isabel. No, déjame, no, no, déjame no pero, que pero es que no he terminado. <laughs> bueno. Si con esta situación y ese contexto que estábamos atravesando, y que, y que lo digo desde una perspectiva que es lógico, que sí, que debemos de tener sensibilidad, que debemos de, de ser solidarios, sí. Pero en ese contexto. No había lugar a eso, porque eso nos hubiera arrastrado a ese rescate económico. Había que hacer un esfuerzo importante. La ciudadanía tuvo que hacer un esfuerzo importante. Sí. El Partido Popular tuvo que llevar políticas antipopulares de, que eran Pero mira, necesarias el partida, el Partido necesari para sí, levantar El Partido Popular España. Ya, no era, ya no era partidario Necesaria, de la cooperación al desarrollo. No es que no fuera partidario. No es que no fuera partidario. Es que no se podía. Lo acabas de no se de No decir, se podía. Mira, acabas de decir Vamos tú misma que las ONGs que viven de eso llevado ¿Es a un una, caso particular eh, un prejuicio si tremendo que si tienes una con persona, eso? una familia no yo no tengo ningún prejuicio ni ningún Hombre, problema sí, lo acabas de, es que ningún tú mismo prejuicio ni de ningún problema pero si una, una persona está endeudada eh, está pagando una hipoteca eh, le cuesta llegar a fin de mes y está prácticamente a cero o en, en el caso de España ni siquiera estábamos a cero estábamos negativos cómo, cómo le pides que haga un esfuerzo Perdona, pero es que ese esfuerzo resulta que es importante porque porque esa inmigración que entra y que entra pues en avalancha también es, España también es económicamente todavía, todavía también es económicamente también económica. es económicamente un peso ah. en grande y además te quiero decir hay que hay que afrontar las cosas y hay que mirarlas de frente y no hay que plantear mejor, y hay que plantearse las cosas a, a medio que y le largo plazo. A España fue un cambio de gobierno Mira, y ya está tardando no bueno, Vamos mate. a ver, yo quiero yo quiero seguir sí. no yo quiero sí. seguir sí, pero, estos no escúchame por favor vamos a no. déjame hablar porque sinceramente eres especialista en no dejar hablar, no, sí, sí, eres muy especialista en eso que ya nos conocemos. Entonces, la cooperación al desarrollo es fundamental porque si no sacamos a los países del tercer mundo, déjame por favor que ya has dicho tus argumentos, si no sacamos a los, tercer, a los países del tercer mundo de la situación, esas avalanchas no van a ser esas avalanchas, van a ser infinitamente mayores, es que, es que realmente la sociedad occidental tiene un riesgo de, de desaparecer quiere decir o sea que aunque solamente fuera desde un punto de vista absolutamente egoísta habría que hacerlo pero desde un punto de vista humanitario y además de compensación por el expolio que ha hecho occidente con los países del tercer mundo también y además o sea las grandes corporaciones que están están expoliando, áfrica por ejemplo son nuestras corporaciones son las corporaciones europeas americanas y occidentales eso hay que hacerlo y eso es fundamental y, por ejemplo, y luego otra cosa, el tema, ya te he dicho antes, el tema de, de la ampliación de la, de la altura de la valla, hombre, pues será menos, menos tremendo eso que unas concertinas que subes y, te, y sales navajeado de arriba, de arriba abajo, pues no. Quiero decir, hay a que ver, claro. como te caído de 10 metros vamos, no sobrevivo. No, pues, sí, sí, pero sí, pero sí, una cosa... Pero no vamos a dejar a Julia. De que que contados, vamos y si este voy tema. Tema. Voy a ir terminando con este tema... 10 segundos nada más. Sí. Eh, cooperación al desarrollo, que está muy bien, pero cuando se pueda, cuando se pueda, porque con ese planteamiento no sali, no hubiéramos salido de la, la crisis. No, no, por favor, por favor cuando se Siempre. pueda y con los fondos porque España no es el único país que está en Europa a ver si España ahora va a tener que solucionar no, todo, todo, todo es pero un problema pero hay que tener pues, con la economía sí. hay que tener una, un, una perspectiva vamos a dejar a Julia una no, global, que global. vamos a ir acabando no, que con que este es tema porque tema tenemos más temas para abordar vale desarrollo excede un poquito lo que es nuestro ámbito de debate o sea es que no es hemos ido ya de, a un nivel mundial no, Porque es tiene que ver con Vamos la a ver. migración, pero sí, yo lo que digo es que ha no habido, es que no la apoyemos, bueno, sino que hay que, hacer, pero ahora mismo hay que llevarla a cabo Isabel, cuando se pueda y Isabel, en la que ha habido se pueda. un relevo de gobierno. Cuando, Entonces, ahora el Partido Socialista tiene el testigo se tiene que, pónganlo sí, en marcha. Pero ha dicho que con sí, ese pensamiento lo que habría ocurrido 2000, eh, cuando gobernó el PP. Bueno, Pepe pasó su época, cogió una España en crisis, luego la levantó, según vosotros, pues también según hubiera vosotros, sido el momento. ¿Cuáles las cifras macroeconómicas? Bueno, pues entonces hubiese, de hubiese sido el momento de para ponerlo en marcha. Ahora o sea, también la crisis otras. no puede ser tampoco la justificación a todo. O sea. Es un al borde de un rescate económico. Es que parece que bueno, estoy que Pero lo pero Pero no salió la... Isabel, según se, tú, se, ¿no? Se salió, o salió, con sobresaliente. Salió, claro. Pues ya está. Claro, pues entonces hubiera sí. sido el momento bueno. de hacerlo. ¿Puedo? De todas formas, esto excede un poquito. Excede un poquito, ya te digo. O sea, es que nos vamos ya por esas esa ramas ya. No, pero vamos a la raíz del problema. Me entiendo. Es que no es que, es que vamos a la raíz del problema. Vamos pero es algo que no podemos desde los gobiernos, desde el uh -huh. gobierno local o desde los grupos políticos locales no podemos solucionar. Pasa, bueno, como, lo duda, de, si pasa como el tema de, de las devoluciones en caliente uh -huh. o la rechazo, el rechazo en frontera, como queráis llamarlo. Pasa como esto. O sea, tenemos que acatar y no nos queda otra. Bueno, Personalmente sí, vale. podemos tener cada uno nuestra impresión o nuestra uh -huh. sensibilidad o nuestro manejo de nuestras ideas sobre el manejo del problema, lo que queramos. Pero es que no nos queda otra sí, tengo que hacer una pregunta señor Bojame. Sí. es que eh, las declaraciones no que hoy esta mañana eh, la señora Almasuria ah, ha hecho inter... yo pensaba que quería interpelar a Francia <laughs> <laughs> no, no sabía yo que vamos a llamar. hay un cambio de dirección en no el... no 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 hay ningún problema ¿no? vamos no a ver es que sobre sobre este, este tema soy mal, no soy muy lector de porque la prensa local ¿eh? no pero además si tú has hecho alusión porque has sí, dicho respecto sí. a la sentencia que no la compartimos has dicho la respeta pero no la compartimos no que es lo que ha dicho la señora Massuri, el posicionamiento de coalición por medilla. Pero también ha anunciado que en contra de sus socios de gobierno, del Partido Socialista, que lógicamente la señora Roja se avala a los 10 metros de valla, que, que tenía un modelo alternativo de valla. Entonces quería saber si nos podía adelantar qué es el modelo alternativo de valla, porque yo me estaba imaginando... que en su momento lo dirá. No A ver, a ver. porque Yo me estaba imaginando una cortinilla o algo así. Vamos a ver. Si no Vamos. nos gusta las concertinas ni la altura. Eh, si no, Me disculpas, sí. no. Tú te amo porque creo que no es. Sí. No, Isabel. No Vamos a ver. Tú que eres también una persona de, de partido y disciplinada, ¿de acuerdo? Y que respeta los tiempos de tu partido, esperarás que yo también. No, por no, si no claro. podía adelantar algo. No, lo siguiente, yo preferiría yo, que, que, que decir, Tengo que decir que estuve claro. en esa rueda de prensa, claro. le preguntamos claro. a la consejera yo y nos estoy dijo. me que no. una cortinilla. No, claro. no, no, no nos no, dijo claro. que, que, hay, que por respeto. ¿Seguro, Seguro que colgaron los inmigrantes, no, eso no. No, ella, ella nos dijo que por respeto, antes claro. de que lo presente el claro. Ministerio del Interior, no podían hacerlo público. Que se plantea, si se considera que puede conciliar esa dos cosas, el control de la frontera con el respeto de la dignidad humana y que en los próximos días o semanas pues, se dará a conocer. Yo lo que creo es que, mm, quiero decir, estando como se está montando un sistema nuevo, si es un sistema diferente a que, están a que se está esperando, pues porque es algo que, por lo visto, según he oído, ya se venía barajando, bueno, pues es que es algo que a lo mejor ya se podría haber sugerido, mm. porque si no, a lo mejor no va a ser muy viable ponerlo en práctica. ¿no? Ya, pero eso, ¿Sí? también, también podremos haber dicho que, bueno, a ver, que el modelo actual de vaya, pues... Si hubiese sugerido antes, ¿no? Es decir, las ideas van fluyendo en los momentos políticos oportunos y todo. De todo modo, yo vamos a ver lo de la cooperación, Hay un problema aquí y hay otro problema que yo insisto de la cooperación en no el desarrollo porque vas a ser la raíz del problema, es decir, para paliarlo. Pero hay otro tema que es fundamental, que es te, que el tema de la inmigración dentro del ámbito de la Unión Europea. No es un tema comunitarizado. Está fuera, efectivamente, de lo que son. Esa es una. Entonces, cada uno aquí, cada país va eh, eh, es decir muchas veces, efectivamente, las fronteras son comunes, pero la política migratoria no es común. Que está fuera, efectivamente, insisto, de la política comunitaria, como puede ser la de agricultura y pesca, y por lo tanto, y es un tema que tiene que resolverse desde el punto de vista, es decir, que las decisiones se, en tema de inmigración, para que efectivamente haya una cierta coherencia, es necesario que se comunitaricen, y mientras no sea así, es decir, aquí se va a actuar de manera egoísta, es decir, los países que están soportando, sobre todo, efectivamente, el gran peso de esa presión, que fundamentalmente son los países de la ribera del Mediterráneo, claro. si no, no se encuentran con la solidaridad de los países, digamos, del norte, y tiene que ver con eso, fundamentalmente. Por eso quiere, con eso, con la con la falta de que esa, ese tema de la inmigración no esté comunitarizado. Y luego en tercer lugar, también, sí, efectivamente, yo estoy de acuerdo en muchas cosas sobre, eh, por ejemplo, los actos de hostilidad y no por entrar a Marruecos son evidentes, pero yo escuché lo que el director general de Aguana decía, bueno, que no se pretendía asfixiar, bueno, que bueno, pretendemos proteger nuestra economía. Y lo podía entender porque el contrabando siempre lastra un poco el desarrollo económico de otros países. Pero eso sí, eso se entendería si no cerraran la aduana comercial, que es la que permite. Ahora ¿no? vamos, eso claro, vamos, es, claro, sí. eso iba a comentar. Vamos, claro, claro, ¿vamos pero a cambiar. Eso no, es, medidas, no, voy cambios, a eso, porque, cambios, se me en el tema de la inmigración, sí es cierto, aunque en otro ámbito no, pero en el tema de la inmigración, sí que desde el punto de vista de Marruecos. Es decir, tanto con el gobierno del Partido Popular como con el gobierno socialista ha habido una colaboración, efectivamente, es que es más que evidente. Es que es evidente. En el tema de la inmigración. eso, eso... No pero, no, pero vamos a ver, yo he empezado diciendo lo que venía diciendo, pero estamos hablando en el tema de la inmigración. Sí, yo lo he dicho. Eso, he dicho, ¿no? Pero sí pero lo he dicho porque lo, lo de no es, es muy cínico. decir, decir, decir oye, no pretendemos, no pretendemos tirar a Melilla o asfixiarla, pero, pero bueno, y que pretendemos erradicar el contrabando. Lo entendería. Porque el contrabando objetivamente lastra el desarrollo económico del de contrabando. Pero luego, si tú cierras la aduana comercial, que es la única forma de que vayan legalmente mercancías, pues todo ese argumento se viene abajo. ¿no? Bueno, si os parece, vamos a cambiar de tema porque ya llevamos media hora sí. hablando de, de esta sentencia y, ya, y, y, y al hilo sí, de esto este pues, también se solapa con otros temas como frontera, como inmigración, todo esto. ¿no? Bueno, pues ya lo avanzaba creo que Isabel hace un momento, que hace dos años que se ha cerrado la, la aduana comercial una decisión que, que adopta Marruecos de manera unilateral y que está afectando a Ceuta y a Melilla, evidentemente. Bueno, primero vamos a ver un vídeo un, un, que, que ha elaborado nuestra compañera Elena Montero y vamos a conocer primero la impresión o la opinión de los melidenses sobre este, este, la situación en general de la frontera. Y me preguntaba el señor Iñarritu si yo me sentiría sobre el Marruecos. Pues es decir que... Yo en Marruecos tengo una relación política de cooperación, llamémosle de cooperación política, absolutamente leal, absolutamente fiable, no yo, el Gobierno, el gobierno de España, y evidentemente me siento absolutamente seguro en esos términos. Y vuelvo a decir. Debo decir yo agradezco siempre la cooperación y la colaboración de los países y agradezco — y lo quiero hacer aquí también la colaboración y cooperación con Marruecos, como, la, como con Argelia, como con Mauritania, con Senegal, con Costa de Marfil, con Gambia, con Ghana y sabiendo que tenemos que profundizar y, sobre todo, profundizar — vuelvo a decir, en el ámbito de la cooperación el ministro del interior fernando grande-marlasca dijo el pasado lunes en el congreso de los diputados que la relación entre los reinos de españa y marruecos es completamente segura y considera a su socio fiable y leal. esta es la opinión del ministro del gobierno español pero hemos querido salir a la calle para ver qué opinan los habitantes de una ciudad fronteriza con marruecos como melilla. marruecos es un socio leal. debería pensar que sí pero... Una leña ...a veces cuesta pensarlo... <laughs> que ...ya sabemos que muy leal, ¿no? No, yo no creo que ningún melillense piense que, que eso es así. Evidentemente estamos eh, en inferioridad de condiciones, sobre todo lo sufrimos nosotros, que porque estamos a pie de, de frontera... ...pero bueno, nada más que hay que ver un poco la, la desigualdad económica que, está, que están provocando... Eh, ...de normativa y, y, de, y de no normativa. Que, pero bueno, que se veía venir evidentemente y que Melilla tendrá que, que buscar una, una especie de reconversión ¿no? para poder sobrevivir. Es fiable y leal siempre que a Marruecos no le interesa otra cosa y, y por desgracia en eso siempre vamos a tener que perder Ceuta y Melilla son dos objetivos estratégicos muy importantes. Son enclaves españoles que, que son costosos de defender, que son que son a fin de cuentas, aunque suene muy mal decirlo, son un, un problema eh, tanto para España como para Marruecos. Nosotros estamos aquí, lo vivimos y decimos pues no me metas en estos eh, en estos follones, pero es que es así, es así. Entonces, eh, bueno, contestando a tu pregunta, las relaciones con Marruecos al final van a ser lo que quiera Marruecos. Hay lealtad de, eh, de cara a a, la, a, la, a las televisiones y los medios de comunicación, pero creo que... ...que a eso ya hace un problema bastante grande que es que en Marruecos todavía no se, no se reconoce la soberanía de España sobre el territorio de Melilla y Ceuta. Entonces, aquí las que no, parece que si de cara parece que Marruecos sí que se ha con España, pero por el otro lado eh, con sus actos no lo, de, no lo demuestra. Siendo un melillense, Marruecos siempre va, va a intentar, como lo está haciendo ahora mismo, cuando el gobierno está más debilitado, reivindicar de nuevo Ceuta y Melilla. De una o de otra manera. Irá mejor cuando le interesen a ellos. Eh, vamos, su idea es, es ahogarse en Melilla para que, si alguna vez, entre comillas, la devolvamos. Que, que, vamos, que no, es, no es la cosa. Nunca ha sido marroquí. Yo creo que no. Yo creo que todo es mentira. <laughs> es, que, es que no te puedo decir una cosa que no. Yo creo que todo es falso y aquí. Es... ¿En la ciudad, desde luego, no se percibe esa lealtad? No, no para nada. Nosotros cada vez tenemos problemas en la frontera para pasar para... y está cada vez peor. No va mejorando, va empeorando. Yo creo que hay una diferencia entre, entre saberlo y reconocerlo de manera interna y otra cosa es decirlo. ¿no? A lo mejor no, no interesa decirlo por alguna estrategia diplomática o geopolítica o, o de, lo, de lo que sea. Pero evidentemente lo que sí espero es que estén trabajando en ello. ¿no? Y de alguna manera pues intenten compensar lo, lo que estamos perdiendo. Bueno, pues esta era la opinión de la gente sobre la situación de la frontera y cómo, en una ciudad fronteriza como Melilla, cómo vivimos esta, la, la situación y los vaivenes ¿no? que a veces se producen. Y como decía al principio, a raíz del, del cierre de la aduana comercial, pues parece que la cosa se agrava mucho más. De hecho, en Ceuta sabéis que ya ni siquiera dejan pasar pescado fresco, el, el porteo apenas existe. Y aquí en Melilla, pues parece que los pasos mmm, se están dando de manera tímida, pero también. Claro, no sé puedo quién quiere empezar. Puntualizarte una cosita. Yo creo que el tema empieza antes del cierre efectivo de la aduana comercial, que fue en agosto de 2018. Yo creo que ya eh, en abril o incluso un poquito antes había manifestaciones aquí de los empresarios de Melilla por la falta de fluidez de la frontera y por los problemas que ya estaba dando la frontera. O sea. Esto, el paso del cierre de la frontera comercial, ha sido un paso más, pero el tema ya venía de antes, quiero puntualizar eso porque... Bueno, realmente, ya si, si puedo sí, intervenir, sí, sí. Eh, estamos hablando de, de un contexto distinto donde la, la situación no tiene parangón con lo que ahora está atravesando la ciudad, o sea, la gravedad no tiene parangón, si nos vamos, nos retrotraemos a ese momento, también es cierto que ha habido una maniobra orquestada contra el anterior delegado del Gobierno, contra el presidente Imbroda, y, y eso había ahí una politización importante. ...que Es cierto que también había reivindicación de los comerciantes. Es cierto. Que el, el contexto en el que ocurre esto, eh, estamos con una frontera sobredimensionada, donde los pasos fronterizos están prácticamente colapsados y se toma la determinación de reorganizarlos para garantizar pues, eh, ese, esa frontera competitiva con la seguridad que también debe tener una frontera del calado de la de Melilla. Escasos meses transcurrieron porque no hubo oportunidad de más con la moción de censura, dos o tres meses no más, y eh, pues entró un gobierno socialista a los pocos meses se cierra la aduana comercial y esto ha ido de mal en peor y desde el cierre de la aduana comercial no hemos obtenido ninguna respuesta no sabemos absolutamente nada se han hecho numerosas preguntas el señor Marlaska hace escasos días o escasas semanas estuvo en Marruecos y no abordó este tema que es capital y luego otra cosa que quería comentar de frontera que ante esta gravedad una situación grave donde nosotros estamos dando 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 eh, a todos los niveles educación sanidad y demás no Encima eh, nos encontramos una respuesta hostil por parte de Marruecos, que es lo que está atravesando ahora mismo la ciudad. Y como bien ha indicado Fausía, parece que el devenir será el mismo que está aconteciendo en Ceuta. Y eh, lógicamente hay que evitar que esto llegue a ocurrir porque perjudicará eh, pues a todo el sector de hostelería, perjudicará aún más al turismo y demás. Pues nos encontramos las declaraciones de la señora Almansuri que no quiere ningún tipo de crispación entre las ciudades autónomas y Marruecos. Ella eh, en estas declaraciones ha enmendado prácticamente a todo el gobierno. Eh, ha restado importancia a la reunión de, del señor Castro con el señor Vivas en Málaga, aunque es lógico. Yo también le voy a restar importancia y esto lo voy a compartir con con coalición por Melilla su papel mojado. Eh, hablaba del modelo alternativo de valla, distinto del del PSOE, pero bueno, comparten, comparten gobierno. Mire, para no querer generar crispación con Marruecos, no han tenido ningún problema en generar crispación con España, con eh, eh, contravenir la normativa europea en materia sanitaria. Lo hemos visto en el caso del borrego, aquí se encadenaron para, no, no, no se ría. Aquí, esto es crispación, esto es que nos vamos a otros temas. No, no, estamos hablando, no queremos causar crispación con Marruecos. Diez principios islámicos para votar correctamente el próximo domingo 28 a Yonaida la señora del megáfono. Causar crispación entre los propios melillenses, entre musulmanes y cristianos. Aquí no hay problema con las crispaciones ni con España ni con Europa. Mira. Ahora, a Europa, a, perdón, a Marruecos ni le soples. Con Marruecos no queremos crispación. Estamos hostigando Marruecos la ciudad. Marruecos es un país sabemos, soberano. Sabemos. Sabemos, bueno, pero hay ah, mecanismos. efectivamente, hay mecanismos. Hay mecanismos pero no, lo que no podemos decir pero ahora, con meca puedo, puedo, de la situación de que se está viviendo, bueno, pues entonces claro. habrá que pedirle al gobierno de la nación que actúe y que dé una respuesta. pero no decir que no queremos causar crispación. no, esta no es la respuesta. no causar crispación, no molestar a marruecos. no. la situación es grave. La situación es grave y es momento de acción, no es momento de este tipo y de declaraciones. De aparcar la no es momento de este tipo de declaraciones. No, mira nosotros estamos trabajando con vocación de Estado... Es muy crítica. Nosotros, y muy nuestros parlamentarios como la que van, a el gobierno, a ver, van a llevar al gobierno de Nazaret. Van a llevar a la Asamblea no, una serie de medidas necesarias, tanto a nivel frontera como mira, a nivel económico, que son mira, sí, un par que de fundamentales que no Que nuestros parlamentarios nacionales, tal y como se ha anunciado, en las próximas semanas van a llevar una serie de medidas. Tanto eh, a nivel frontera como a nivel económico, que son necesarios para nuestra ¿Y ciudad. Y también, y también lo hemos hecho a nivel ciudad, que por cierto nos han rechazado todos. Tres millones para, para, no, para los turistas no residentes, rechazados por el Gobierno del Cambio. Las medidas de inversiones, rechazadas. Eh, bueno, lo de la policía local, también. Eh, bueno, la equiparación salarial si salaria y aumento de plantilla, rechazado. Y en cambio, la situación de Melilla de inseguridad total. Pero bueno, todo rechazado. Bueno. bueno. La inseguridad tampoco nace por generación espontánea. O sea que parece que todo en siete meses se ha vuelto del revés. Ocho o sea, meses. todo era maravilloso ocho meses. Era maravilloso, la era Y ahora la se ha grabado. Bueno, bueno, mira, lo de la politización de los empresarios que se manifestaron en su día, Isabel, los empresarios están preocupados. La economía de Melilla es evidente, evidente que está muy sufrida. Estos señores tienen que llevar empresas, familiares. Eh, empleados Nosotros y te, nos vamos contra los empresarios. Nosotros bueno, pero entonces, empresarios. entonces te los sobra... Empresarios están diciendo ahora ahora déjame hablar a la mí. La situación de Melilla es peor déjame que hablar, nunca. No es Déjala terminar, hija del empresario. Sí, pero, pero queda, es que a lo mejor debería de reunirse con los empresarios antes de hablar. Sí, por boca sí, de habla, de yo me he reunido con los empresarios, sí. Eso es lo que nos están trasladando sí. Sí. Eh, Bueno, yo lo único que te vengo a decir... no, no, que hemos tenido una reunión esta mañana. Bueno, yo esta mañana no, pero hace unos meses sí. La semana pasada... Bueno. Isabel, ¿vale? Mira, ya, hablar de la politización de los empresarios que dentro de su derecho se manifiestan por una situación que ellos creen insostenible, por unos problemas de los que ellos están viendo la punta del iceberg, me parece que no, no es generoso por tu parte. Llamarlo, llamarlo maniobra organizada, llamarlo maniobra organizada, lo mismo. Me parece un poco falta de respeto, porque ya te digo, porque son personas que luchan por lo suyo. Chapó, vale. ¿Te puede gustar más o menos? ¿Te puede parecer menos o, o más oportuno porque estaba tu gobierno sí, o no el estaba? Tema es, pero en bueno, en la cabeza de esa manifestación estaba también el señor Castro, estaba también el Partido Socialista, estaba también cualquier por. Medio. Y no pueden tener sensibilidad a esos problemas, sí, Isabel. Sí, pero ahora dónde está su sensibilidad? Ahora, bueno ¿dónde en el gobierno? ¿Dónde está esa sensibilidad? ¿Están trabajando pues antes, en, ello, en Isabel? En ¿trabajando pero, en ello, hombre, ¿cómo? Vamos a ver, pues cómo, pues ¿Cómo? mira. ¿Por lo presupuesto? Porque los presupuestos que deberían. Por de ejemplo. Por favor, es que nosotros te dejamos hablar, pero es que tú no dejas hablar a nadie. Qué barbaridad. A ver qué ponerte un tapón de a Marruecos. Intervengan los y y Dios. Dios. ¿Qué ¿Qué Dios? me da, me, da, me da dinero barbaridad? a Marruecos. Y ustedes, el, PP, el Partido Popular nunca ha dado dinero a Marruecos. O sea, ¿cómo han mantenido la relación el Partido Popular con Marruecos? El Gobierno Central también con Marruecos. También ha tenido convenios. También ha dado dinero. También son políticas que ustedes han Pero eso utilizado. Eso tiene que ver con lo que yo he dicho. Pues claro, que estás están diciendo que Marruecos nada más que dame, dame, dame dinero, ¿dónde? No, no, yo no estaba hablando bueno, de eso. Eh, evitar, evitar, Marruecos es un país soberano. O sea, si Marruecos pone en su. Yo creo que la vía diplomática es la oportuna. O sea, el decir que no querer levantar crispación, yo creo que sacarlo fuera de contexto que Como tú lo bueno. quieras sacar así, vamos. Bueno. Yo creo que no te va a dejar defender a la coalición por Melilla ¿eh? no no hombre <laughs> es que el decir el decir eh, eh, entiéndeme yo no es que vaya contra nadie pero el decir que no se quiere levantar crispaciones que vamos es que es lo lógico no, no, lo normal ahora mismo está claro o sea, que a los empresarios les van a encantar ahora mismo? esas declaraciones ya. Pues no pero vamos a ver, Vamos a ver. que hay momentos Pero y momentos. Escúchame una vez, Isabel. Vamos a ver, los, las protestas de los empresarios empezaron Malabuza mucho a antes de que gobernara niñas. el nuevo claro. gobierno. La de hecho, la hecho quiero decir, realizada. mucho antes, dos años antes. Y porque utilizados. de hecho estaban protestando, además, porque no estaban en la mesa económica esta por el desarrollo del, del empleo y la economía, porque no se les daba Era una, una quiero plataforma, decir. no bueno, todos bien, los lo empresarios. Que, pero había otros empresarios que también. Bueno. Y, pero bueno, quiero decir que las sí, primeras bueno. manifestaciones fueron. Mira, yo creo recordar que eh, los problemas en la frontera. Empezaron, entre otras cosas, cuando se hizo la primera reorganización y se cortó el tráfico de mercancías por venir y tal. Para, cuando se abrió el centro comercial. El centro comercial ha tenido muchas repercusiones negativas en esta ciudad. Ha matado el centro económico, el centro, los comercios del centro y, entre otras cosas también, esas reorganizaciones fueron un problema. Porque, de hecho, a partir de ese momento también Marruecos, que estaba... A la, estaba a la expectativa, de repente dijo, sí, bien, vale, o sea, tú ahora unilateralmente haces una serie de organizaciones y cortas el vale, pues creo que ha llegado el momento en que yo voy a, voy a empezar a hacer determinadas cosas para defender mis intereses y para empezar también a ir cortando con el comercio atípico, por ejemplo, o sea que Vamos, habría que estudiar bastante. ¿Cuándo sí, comenzaron? Sí, pero comenzaron sí, con la reorganización que hizo el Partido Popular, precisamente para por qué? Una frontera colapsada. No solamente por una frontera no, co colapsada, sí, sí, sino también para colapsada. porque una de las reivindicaciones de Muria para montar, no, no, sí, no, fue no, precisamente no. que esa frontera fuera exclusivamente que se limpiara de, bueno, de que la gente así no, no, más, no. se quitara de en medio, no, no, no estamos mezclando, quiero decir, que no se puede, o sea, y luego, las relaciones de Marruecos siempre son complejas, las relaciones de Marruecos con España son relaciones que no son con España, son con la Unión Europea, y como antes te he dicho, al principio... El Partido Popular ha sido un partido de gobierno de la nación, al igual que el Partido Socialista, y sabe perfectamente lo complejas que son las relaciones con Marruecos, lo complejas que son siempre las mm, negociaciones con Marruecos, uh -huh. quiero decir, de lo que se de, mm, de lo, que se, lo que se ve y lo que, y lo que se habla. Son cuestiones de Estado y cuestiones muy complejas que en las que España muchas veces tampoco tiene la última palabra, porque es la Unión Europea la que tiene la última palabra. Porque aquí estamos hablando de que Marruecos es un socio preferentísimo con la Unión Europea porque controla la llegada masiva de inmigración o ayuda a paliarla, frena el yihadismo. Tiene, quiero decir, Marruecos tiene mucho peso y no es una cuestión de decir ahora no, es que ahora las relaciones de Marla, claro, las relaciones de Barlasca lo dice, lo dice, son cordiales porque en algunos aspectos están funcionando muy bien. Que Marruecos está pidiendo otras cosas, bueno, pues habrá que ver con el tiempo realmente en qué, pero te quiero decir que no hagamos una cuestión demagógica de esto porque como partido que gobierna y que ha gobernado a nivel nacional y que volverá a gobernar, este es un tema boomerang de los que ahora me toca a mí, luego te toca a ti, volverá a tocarte a ti, quiero decir que es un tema muy complejo. De hecho hay un tratado de cooperación firmado en julio del 91, si no me equivoco, y, y parece que no se pone en marcha. Bueno, y otra, hay... otra cosa que quería decir, por sí, ejemplo, me con me el te tema te del te pescado. Te... Con el tema del pescado yo no sé hasta qué punto la situación de la frontera de Ceuta es totalmente extrapolable a la de Melilla. Ya lo dije el otro día que tuvimos también una otra mm. tertulia. ¿Por qué? Pues porque en Ceuta, por ejemplo, siempre se ha sellado el pasaporte para entrar y para salir, aquí en Melilla no. Eh, otra cosa es que el pescado, por ejemplo, en Ceuta, o sea, en Melilla, ya hace nueve años, creo que fue, se exigió que hubiera un control sanitario, y ahora hace unos meses, otra vez, hubo ya muchas protestas de los pescateros en Melilla, ¿os acordáis? Quiero a decir las barbas de tu vecino cortar. Yo no digo que no. Yo lo que digo es Hola, que pues es que ahora mismo eh, el pescado tema. que entra en Melilla entra con todos los controles fitosanitarios sí. y con una trazabilidad. Pero, y en Ceuta no era así. Sí, pero no, es eh, tema para, para bueno, preocuparse. Concha. Hombre, pero Víctor, sí, Víctor yo creo pero que no. Pero no que para hacer de el de ese tema. Tenemos sí. arrinconado, mujeres. Sí. Yo pero pero no digo nada. Yo no digo nada, pero el Hay muchos para empresarios que están pendientes de tema y en el sector de hostelería es muy grave. Y si estamos viendo lo que está ocurriendo en Ceuta. Y lógicamente, pues aquí tenemos la suerte de que está la señora Rojas, que tiene tan buena relación con el señor Sánchez, que le informa de cómo va Melilla, pues que tomen cartas en el asunto. Vamos a dejar, por favor. Vamos a dejar, Mohamed, por favor. Vamos a dejar, Mohamed. Cualquier persona, vamos a decir que de repente, vamos a persona que desconociera nuestra realidad social y política, que digamos y desembarcara de repente o aterrizara en nuestra ciudad y escuchara a la señora Moreno, pensaría que aquí en esto está gobernando la ciudad los alienígenas o algo por el estilo, ¿no? Que no a mí me sorprende decir, con su, con su, vamos al Partido Popular tiene que asumir sus aciertos y tiene que asumir sus errores. Lo que no es de recibo, es decir, lo que no es de recibo es que precisamente toda esa herencia de 20 años, o de 15, o de 12, pero por parte del Partido Popular, o por parte del Partido Socialista, en dos o tres años, a nivel... La... ¿sí? pero por qué, ¿por qué no aprendes a escuchar una vez por todas? Escuchando, escuchando. No, un poco de educación, un poco de educación, yo he estado aquí, aquí, aquí respetuosa y educadamente escuchándote a ti y a los sí. demás, y perdóname una cosa, no me gustan unos esos términos, pero te falta un poco de educación, porque llevo, porque sí. tu estrategia es simplemente la de sabotear, te ruego sí. por favor que sí. me dejes hablar, eh. y que dejes hablar a los demás, sí, porque si no, no, pues entonces no dejas hablar, lo sabes muy bien, vienes con el guión perfectamente y eso es legítimo, pero lo que tienes que también es escuchar a las demás personas, sí. eso es, pues si te bien, te no, no es así porque no lo haces. El objetivo es todo lo contrario. Entonces, en segundo lugar, el partido... Yo voy a ir mucho más allá. Aquí lo que hay en general, aquí lo que ha pasado en esta ciudad es que no ha habido política de altos vuelos. Es decir, era previsible que tal cual se conocía el comercio transfronterizo... Sí, tal como señor si no si no Fonterizo tenía los días contados. Hace tiempo que los políticos de esta ciudad tenían que haber ofrecido nuevos retos, nuevos reto, nuevo horizontes a la ciudad, sobre todo desde el acuerdo entre Marruecos y la Unión Europea, por el cual los aranceles iban a ir eh, disminuyendo progresivamente. Sí, sí. Y, y, y hablar sobre un modelo económico alternativo, esto de, al menos del año 98, y no se ha hecho y no se ha pillado el toro. Por lo tanto, en primer lugar, mucho más allá de los actos presuntamente o, 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 o aparente o expresamente hostiles de Marruecos, primero la clase política de la no ha hecho los deberes. No ha hecho los deberes y por eso nos ha pillado el toro. En segundo lugar, a partir de allí hay que recordar, y se ha dicho, que sobre todo a partir del año 2017, desde la delegación de gobierno de esta ciudad, se empezó a entrar como un elefante en una cacharrería en la frontera. Es sí, decir, tomando decisiones absolutamente sin ningún sentido. Eso es sin un sentido. Eso es lo que ha, eso eso es lo que ha buscado la ruina a los empresarios en esta ciudad. Eso, eso es lo que ha pasado en esta ciudad, que no se puede coger, obviar y mirar a otro sitio. Pero ahora no se trata. ¿Cuál es la Ahora, sin embargo, antes desde el Partido Popular, cuando se estaba en el gobierno, se alababa la colaboración de Marruecos. Porque incluso el señor Imbroda sí, sí. y ahora que estamos en la oposición recuperamos ese discurso beligerante, absolutamente irresponsable, que no solamente no ayuda a resolver problemas, sino sobre todo a agravarlos. Por supuesto que una dirigente responsable como la señora Almansurí lo que tiene que es es llamar efectivamente hacer llamamientos a la no crispación, faltaría más, bueno, faltaría si se, si se no se precisamente y contrarrestar el tono belicoso de algunos. Que no todos, dirigentes del Partido Popular. Es que lo eh, no, que no se puede pervertir, revertir aquí los códigos. Si resulta que la señora Monsuri, que en un ejercicio de responsabilidad y de racionalidad llama a la moderación y a no, es decir, alimentar la crispación, y resulta que la queremos poner en un brete. No, no es así, por favor. Si, yo comprendo que ese discurso belicoso, belicoso, ha proporcionado grandes carreras políticas, muy fructíferas, pero no ha ayudado en nada a resolver los problemas de la ciudad No ese es el camino, no ese es el camino. Entonces, a partir de allí, yo no quiero entrar, y lo ha dicho muy bien, yo creo que es, realmente los ciudadanos ya no quieren escuchar ese tipo de discursos absolutamente, eh, no motivados políticamente, sino absolutamente partidistas. Absolutamente, ha pasado lo que ha pasado, Melilla está en una encrucijada. Melilla está en la y Melilla requiere de soluciones de altos vuelos. Y eso, lo digo sinceramente, requiere efectivamente en este sentido que todos los partidos políticos no sé. fundamentalmente, es decir, todos, decir, vayamos aún a una resolver estos problemas. Si vamos a seguir tirándonos los trastos a la cabeza como estamos haciendo habitualmente, pues eso quedaremos en la politiquería, pero ningún tipo de solución vamos a poder proporcionar a los ciudadanos, que son es lo que les están demandando. Y luego, no sé, sea, si aquí tenemos que sacar lo que ha dicho uno y lo que ha dicho otro, es decir, que quien esté libre de pecado que tiene la primera piedra, que tiene la primera piedra. Pero ahora, insisto, eh, Melilla necesita un modelo económico alternativo. Necesita un modelo, no se ha hecho. Esta tarea no se ha hecho hasta ahora, ¿de acuerdo? y no la ha hecho el Partido Popular durante estos 20 años que está en el gobierno local. Hace 20 años. Sí, por favor. Sí, pero sí. ahora. Habrá que dar tiempo a este gobierno, creo que es normal, para que efectivamente decir, tome las decisiones que le permita revertir y luego habrá tiempo de decir efectivamente, pero lo que no se puede pretender, es decir, de esa manera, tan descarada, hacer como si el Partido Popular no hubiese gobernado nunca esta ciudad. Por favor, Isabel. Bueno, a ver si puedo. Vamos, eh, eh, vamos disculpa, a poner sobre la mesa. Disculpa. Sí, también vas a contestar. No, porque además que tenéis que tener en cuenta este señor que me ha sí. de poco educada, que sois tres contra una y entonces pero pues. Pero no, pero no. Yo he sido veces, tremendamente Si no contesto, si no contesto muchas veces pierdo educado, el hilo y ya no puedo contestar. Y por una contestar. vez que podía hablar porque además yo podía apoyarse. No, pero, pero que tiene, que razón, no, tiene razón. Pero en no. lo que ha ¿Eh? planteado. Y a mí me disculpa también si he podido excederme en alguno de mis comentarios, pero bueno que la conclusión es Barcani dimisión. Para a dimisión en la conclusión... Parque a mi dimisión del gobierno. Barcani fue el responsable de todas esas decisiones absolutamente cada vez más erráticas en la frontera. No, mira, ahí están los empresarios, o todos los empresarios son contrarios a esa partida. A la reorganización vamos. de la frontera no le hemos dado tiempo, porque sí. enseguida fue la manifestación. Menos mal que no le hemos dado tiempo, Merida, porque si nos damos tiempo. pero, pero entonces pero es el que no está hay... la delegación de gobierno, está haciendo esa reorganización, tarde y mal. Bueno, vamos, mira, no como vivir. el tema es que el PSOE no está haciendo, no ha mirado, ni tiene una fórmula, ni está, ni ha dicho no, es que lo de Barcani estaba mal, y nosotros vamos a hacer no. No. Isabel, mira, como nos quedan ocho minutos, vamos a seguir con el tema. Venga. Que, eh, no actuar con crispación no quiere decir no ponerse en valor. Solamente quiero decirte vale. eso. Eh, Hay otras formas este de tema, ponerse en valor. Este tema de la yo frontera. Es ahora mismo el momento de más contundencia. ¿no? Y yo, yo, creo, no me pues yo creo que es el momento de ir todos juntos. Bueno, vamos, la vaya a seguir debatiendo, pero vamos y, a poner otro tema señor sobre Imbroda, la mesa el que el señor se solapa Imbroda, con este. Eh, ha trasladado a Pablo Casado para que hablara con Pedro Sánchez y convirtiera la situación de Ceuta y Melilla en una, en una cuestión de Estado. Y eso muy, es colaborar. Eso, eso es colaborar. Bueno, vamos a seguir. Vamos Ahora, gracias al señor Imbroda directa. Gracias. Y pues nos ha notado dos policías que nos dan para la frontera con esa línea directa. Bueno, vamos a seguir hablando con el, de, de la policías? frontera, pero voy a poner otro tema ¿Sí? sobre la mesa, que se solapa con este, y el de la cumbre celebrada en Málaga este lunes, en la que uh -huh. los uh -huh. gobiernos de Ceuta y Melilla pues han suscrito, digamos, una, una declaración institucional con una serie de uh -huh. puntos uh -huh. que quieren elevar al gobierno central. Uh -huh. eh, frontera también, menores, eh, economía, eh, transportes, eh, ayudas, transportes también, no sé. Pues eh, sí, está con relacionado con fronteras, con que eh, podéis seguir también, pero vamos, no importa, vamos a hacer si queréis una valoración de minuto y medio, dos minutos cada uno de la cumbre y luego si queréis me seguimos me hablando me yo creo que no no nos va tiempo. Porque no nos va a dar tiempo. Bueno. No, no, no a dar tiempo. Sí. bueno, ¿quién quiere empezar? Con, este, con haciendo una valoración de esta declaración institucional de Ceuta y Melilla? Muy pues me da igual. Empiezo sí. yo pues que era un encuentro que era necesario. Que evidentemente hay una situación de asfixia que ahora mismo es más apremiante en Ceuta que en Melilla, pero lo que te digo, Concha, si la cosa está allí así, yo creo que vamos en camino de que aquí sea la misma. O sea, es que es un proceso, me parece a mí, un poco hasta, hasta normal. Y entonces, pues me parece eso, que era necesaria, que vamos mejor de la mano de Ceuta que me parece que han demostrado una altura de miras importante, porque son de gobiernos totalmente o de partidos totalmente diferentes y han llegado a un buen, un buen entendimiento. Y de los puntos que se han tratado en el acuerdo, pues muy oportunos los que hemos comentado, comercio, menores, bueno, en la cumbre, perdón, comercio, eh, economía alternativa, régimen fiscal, menores, y se trata de elaborar unas medidas, unas estrategias conjuntas y llevarlas al gobierno central y a ver si realmente la unión hace la fuerza y si somos capaces las dos ciudades de aunar esfuerzos yo creo que será siempre más productivo que ir cada uno por, por su lado y buscar las alternativas conjuntas siempre me parece también bastante más productivo y más oportuno y lo que dices tú de que bueno la cumbre la cumbre pues sus compañeros de Ceuta están realmente encantados, porque he leído declaraciones del consejero de cultura, Rotem, o no me acuerdo, perdóname, que disculpa, no. realmente encantado con la cumbre, minutos. encantadísimo. Quién quiere. Sí, tiene razón, porque como dice, están, en... vamos a ver, no, siempre sobre la cumbre. O sea, esta cumbre eh, se han venido sucediendo con la regularidad ¿no? no me sorprende efectivamente que antes se alabara efectivamente que, y que ahora sin embargo el criterio es bien distinto de si la vara de medir no que sea distinta antes la cumbre eran productiva y ahora son simplemente pues una foto de cara a la galería no es decir eh, no es así ¿no? es decir esta cumbre siempre entre dos gobiernos de dos ciudades así no. que comparten problemas son más que pertinentes y más como efectivamente la situación porque la situación como se ha comentado anteriormente, pues se ha deteriorado y se va deteriorando efectivamente a pasos a pasos agigantados. Bien, eh, eh, efectivamente, yo he leído los términos que tú has señalado muy bien, si se ha incidido de manera oportuna en ese modelo económico alternativo, insisto, habrá que dar tiempo, pero también ese, ese documento es la contratación de un fracaso. Es la contratación un fracaso porque básicamente lo que está pidiendo en la, vamos a ver, es la salvación del Estado, es evidente, es decir, inversiones en materia de sanidad, en materia de educación, en materia de menores, en materia de, eh, del ámbito penitenciario, pero ¿por qué? Y ese es un documento que ha firmado también el actual presidente de Ceuta, viva, del Partido Popular. Es decir, es la contratación de un fracaso de, en, de, estos, de estas últimas legislaturas. Ninguno de los problemas fundamentales de la ciudad se han resuelto ninguno de los problemas fundamentales y eso aparece contratado no solamente en este caso por el actual gobierno sino por el presidente vivas de acuerdo entonces eso nos debe hacer recapacitar no. qué se ha hecho hasta ahora para que nosotros lleguemos a esta situación o siempre Marruecos o el único culpable es Marruecos un minuto cada una tenéis sí. pues yo creo también creo como Mohamed que vamos a ver ya se venían haciendo quiere decir es verdad o sea vivas Además, Vivas ha tenido siempre una diferencia con, 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 con el presidente Imbroda, ¿no? Con el, ex, el ex presidente Imbroda, porque Vivas, a pesar de ser del Partido Popular, eh, muchas veces estaba en beligerancia con el Partido Popular y mm, exigía cosas que a veces aquí no se han exigido. Quiero decir, yo a mí me parece normal que se reúnan. Me parece muy bien, además, y muy coherente que se reúnan, porque las situaciones, a pesar de que pueda haber diferencias de matiz y tal, pero, pero es verdad, somos ciudades hermanas que tenemos una similitud en nuestras problemáticas y cuanto mayor, mayor, más vayamos de la mano, mayor peso tendremos. Pero además es que yo creo también que, que quizá ahora están encontrando, a lo mejor también van a encontrar más predisposición por parte del Gobierno. Sinceramente, yo también lo creo. Isabel. Yo lo creo. Yo quería decir que, pues sí, me parece un brindis al sol. En este momento me parece un brindis al sol con la que está cayendo esta declaración institucional. Papel mojado, no podía ser más generalista y además eh, muy contradictoria con lo que están haciendo en la ciudad. Muy contradictoria con lo que están haciendo en la ciudad. Y también quiero destacar que decía que mis compañeros del Partido Popular están muy contentos, pues los del Partido Socialista de Ceuta no. Dicen que esto no llegará a ninguna parte, los de Ceuta, o del PSOE. El señor Imbroda, siendo senador y siendo presidente de la ciudad, ha conseguido muchísimo dinero para Melilla, 14 millones de euros en inversiones que venían del Estado, que en el ejercicio anterior se perdieron y que este año, bueno, aquí aparece que lo piden como suplicando, porque hay una incertidumbre, no sabemos qué va a pasar con esos 14 millones de euros. Para acción social, no para menores, no se sabe qué va a ocurrir. Se va a ficar, Luego claro. se pide infraestructura y pide medios... sobre todo personales, sobre todo ¿Eh? personales, El fronteras segura y bueno, fronteras seguras y eficaces nos dan dos policías nacionales. Eh, plan de medidas urgentes de apoyo nos económico. Que ir. Rechazan 3 millones, invertir 3 millones para que vengan los residentes a Melilla... que eso sí favorecería al centro de la ciudad y a los comerciantes. Y bueno, y podría seguir, pero esto es sí, un no, documento generalista que tiene un, pa un valor cero, valor nulo. ¿vale? Bueno, lo, ten tenemos valor, lo tenemos nada. que dejar valor. aquí. Valor. Nosotros son, sí vamos a anunciar nos medidas concretas, que concretas estos días. días. Sí, vale. De 2017, el IVA que nos no devolvió no, de 2017. No, Igual son los no, créditos no, nominativos. No, no. Que nos vamos, que no recibimos ¿vale? Porque no muchas gracias por estar aquí. Más, Julia, no, gracias. Nada, Isabel, muchas gracias. Mojave, muchas gracias. Concha, gracias y a ustedes pues les emplazamos para el jueves que viene aquí en un nuevo programa del enfoque con más temas de actualidad. Muchas gracias por estar allí. Buenas noches.